Gracias por regresar cada cierto tiempo a nuestro país a brindarnos y a llenarnos de su música. Es un placer enorme tenerlos y qué maravilla que sigan unidos con esta música. Miren, a mí me ha quedado, ¿qué significa Ananao? Me encantó el tema. El tema significa qué dolor. Qué dolor. El compositor es Freddy Ortiz, de repente lo conocen al grupo Uchpa que hace rock en Quechua. Él ha sido también fundador de Alborada. Fundador de Morada, ustedes ya han cumplido 33 años, están cumpliendo este año y están regresando a nuestro país realmente a presentarse y a dar una de las funciones que como ustedes solamente saben dar. Primero, bueno, déjenme presentarles, yo no los he presentado, mil disculpas, Sixto, con quien estoy conversando, Lenin por este lado. Lenin, tú eres ecuatoriano, ¿verdad? Víctor, tú eres argentino y Wilber, que también es peruano, ambos son peruanos. ¿Y cómo han hecho para seguir juntos después de tanto tiempo? Es una larga historia. Nosotros con un 4 de abril 1984 formamos Alborada en Ocobamba, en un pueblito chiquito. Migramos, bueno, de los cuales terminamos secundaria y el que menos se iba a estudiar a Ayacucho, a la universidad, otros a Huancayo y poco a poco iba quedando solo en el camino. Hasta que el 90 migré a Alemania con el grupo Yahuarinca. Con Juan Arce, que muchos lo conocen, y bueno, después de eso, justo en el 90 nos conocimos con Víctor Valle, y
dos, tres años después con Lenny de la Torre. Venimos trabajando ya 33 años, con 25 años con Víctor y 23 años con Lenny. Qué maravilla, y qué maravilla, aquí les voy a mostrar con quién. A ver, mi pandita. En el Parque de la Exposición van a estar presentándose el domingo 29 de mayo a las 5 de la tarde y por primera vez estará Alborada con Antología. Sí, primera vez. Por primera vez juntos, así que va a ser un súper espectáculo, no se lo vayan a perder. Yo ya tengo acá a la música, me quedo para seguir disfrutándolas. Que sigan los éxitos, de verdad, muchísimas gracias por visitarnos. Y nada, esta es su casa para cuando gusten. Gracias. Fuerte el aplauso gracias. Entonces para Alborada que nos ha visitado el día de hoy con ellos. Orgullosísimos de ser peruanos. Empezamos el programa y que sigan los éxitos. Vuelvan más seguido a nuestro país, por favor. Que les vaya súper bien. Y así empezamos nosotros. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están esos ánimos? Siendo las 2 y 10 de la tarde. Tenemos mucho de qué hablar. Un programa cargadísimo que arranca con espectáculos. ¿Cómo estás, gringa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Practicando mi alemán, practicando mi alemán. Oye, pero bueno. Es que claro, por las chicas tú más o menos lo sabes al listo, claro, sí, ¿no? De colegio en el Gatimenta, pero no, no me hago la que sé mucho, pero no sé nada. siempre repito lo mismo. No, estuve aprendiendo un tiempo con esto. Una amiga que está en la casa, ahorita ya no está, que estuvo en Alemania. Ah, que vino también acá a visitarnos un par de veces. Sí, Angelina, le mando un beso, Angelina. Sé que está súper bien todavía en nuestro país, pero ya con otra familia. Pero bueno, ¿qué tal tu fin de semana? Bien, tranquilo, en casa, por suerte. Bueno, el sábado un poquito malita, estuve en cama. Mis hijos me cuidaron y ya el domingo en familia fui a conocer al nuevo sobrino, a Milan. Ay, sí, vi la foto. Lindo, provoca, pero nada, un beso grande, la familia sigue creciendo. Sigue creciendo. Qué lindo, sí. Qué lindo cuando... ¿Tú qué tal, yo, chicos? De verdad que tranqui este fin de semana sin trabajar, pero me fue mal, o sea, me van a matar, porque seguramente en la semana se me va a notar que subo de peso. No. Oye, me consideré un Pac-Man, yo no sé si de emoción de recibir a mis papás, o porque, no sé, el estrés de dos semanas sin parar de trabajar, que me quedé en la casa y me quería comer todo el refrigerador, y es que era un Pac-Man, o sea, me catalogué y me puse ese, yo le decía, Orlando, mi amor, o sea, deténme porque soy así, pa, 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 y comía, terminaba de almorzar, mi dieta de ahí, probé la comida. Bueno, pero con el ritmo de trabajo que tú tienes, el ritmo de vida. Ay, no, pero no me arrepiento. Después bien, hay que hacer romper la dieta. Perfecto. O sea, bueno, pues empecemos con espectáculos. ¿Qué está pasando? Uy, ayer fueron los Billboards. Hace poquito fueron los Billboards latinoamericanos. Ajá. Y ayer fueron los Billboards. Y bueno, Britney Spears regresó así ya creo que más o menos por lo alto. En realidad, qué bien, ¿eh? Porque ya bien. Había caído, sí, mucho su carrera. Creo que era playback igual, pero ella otra vez bailando, o con el traje, con el físico, estaba bien. Ya con pelo, porque estuvo rapada. Claro, o sea, se le ve, sí, en otra etapa, no, creo, a mi parecer, creo que no exactamente. Mejor vean el video y ahí comentamos para que vean a qué me refiero. Quiero entender. You don't have Bugatti, you want a Maserati, you better work, bitch. You want a Lamborghini, you better work, bitch. You better work, bitch. Like it's a work, bitch. Like it's a work, bitch. Got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are. What you are, baby. A mí me encantó, sí. yo vi su show, viajé una oportunidad a ver su espectáculo, buenazo. O sea, sí, hace playback todo, pero es que lo rico es verlo todo, así, igual es un el armatoste, show. Sí, es un super show. Aparte cambiarse de historia cada rato, claro. Y juntar los temas que fueron un hit también, ¿no? Ahora, no es fácil, por más que ella en algunas partes haga playback, bailar y cantar al mismo tiempo. Tú no, o sea, me podrás dar un poquito más la razón. Sus bailes son fuertes, ¿no? Pero igual, o sea, porque entre que respiras y aparte, claro, y entonas y todo, sí,
complicado. Sí, es cierto. No es fácil. Y más en la rutina de viajar, el estrés y todo eso, y mantener un orden y una tranquilidad, bueno. Finalmente, lo que hay que aplaudir es que regresó. Creo que hace mucho no se le veía con una presentación, además, abriendo los Billboard. Entonces fue como que decidieron abrir los... Y sin controversia, sino realmente siendo ella, ¿no? Como la conocieron. Sí. Eso es importante. Y bueno, pues quien está súper contento y no ve la hora de que ya su línea de ropa esté en todas las tiendas es el gran Antonio Banderas. Pues Antonio Banderas lanzará su línea de ropa y está dirigida al público masculino y él está orgulloso de compartirla. Es más, compartió un pequeño video mostrando, luciendo ahí parte de su de la prenda que está lanzando. Así que vamos a verlo. Well, it's not easy to find that sort of chemistry. The sort of chemistry that invigorates passion, spirit, life. Bueno, o sea, mucho no vi. Es campaña de intriga. Sí, pero me gustan sus campañas y me gustan también sus comerciales cuando hace, ¿no? Habla acerca de sus perfumes. Pero el estilo que tendrá, según lo que él cuenta, es un toque casual, elegante, tal como luce el artista en eventos públicos. O sea, camisetas blancas, ropa muy bien, slim fit, ¿no? Pegadita. No es tan fácil encontrar ese tipo de química, el tipo de química que te vigoriza pasión, espíritu y vida, es lo que dice Antonio Banderas. Y ahí, pues, dice, orgulloso de compartir en su Twitter, en primicia, el avance de mi primera colección, Antonio Banderas Design by Selected Home. Esa es la casa, en todo caso, de que va a lanzar sus prendas. Esa es su novia holandesa. Su novia holandesa, se le ve feliz. Melanie Griffith no ha vuelto a estar... No, nada, ¿no? No ha vuelto a estar con nadie, a salir con nadie. Bueno, él ya rehizo su vida en todo sentido. Pero te has dado cuenta que es genial la vida en Hollywood, o sea... Es como pasar la página de un libro, es como realmente cambiarte la ropa. O sea, terminaste, bueno, ya empieza una nueva... O sea, no hay como que mucho apego a la parte de la otra persona, ¿no? Porque no diría yo... O sea, sí hay un apego en cuanto no pueden estar solos porque ahí mismo se le ve con otra pareja. No pueden estar solos. Pero, ok, si no le fue bien con esa persona, pues no lo intentan, ni tratan de curar, ni tratan de, ok, vamos a buscar psicólogos, vamos a arreglar. No, no se ve eso, sino cortan, chao. Claro. Como que no luchan mucho, ¿no? Exacto. Pero es que en realidad es parte de, creo yo, que en sí la gente americana, la gente que viene a Estados Unidos, son un poco más fríos. Un poquito más fríos que los latinos, ¿no? Sí, son más, no tengo la palabra exacta, pero... Sí. Fáciles de tomar decisiones en todo caso. Perfecto. ¿Qué más Uy, tenemos? La que está un poco indecisa, pobrecita, Yajaira. Pero es que escúchame. ¿Qué pasó? Siempre que escuchamos algo de Yajaira, en verdad, pobre, siempre escuchamos algo que la pobre está cargada. Ahora dice que está, me siento un poco indecisa, con miedo y a la defensiva. Me imagino que, claro, a la defensiva porque siente que todo el mundo la ataca, pero es parte de lo que comentábamos hace unas semanas cuando también teníamos una nota sobre ella. Muy parecido, ¿no? Yo creo que sí, en esta etapa en la que ella en realidad no tiene... idea de cómo manejar toda la presión. De un momento a otro mi vida cambió y con todo lo mediático que me sucede me he vuelto un poco indecisa, inestable, desconfiada, con miedo y a la defensiva, porque son muchas cosas que he tenido que soportar, ser fuerte y callarme. Incluso estuve tomando pastillas. Uy, ay, ay, estuve tomando pastillas ya que tenía los nervios alterados. Es que justamente eso, pues, ¿no? Sí, pues. Yo confío mucho en Jefferson, ya no está para tonterías. Si quisiera hacerlo sería si estuviera soltero, pero estamos tranquilos. Pobrecita que una chica que no tiene... ¿Cuántos tiene? ¿21? 21. 23. 23 tenga que tomar pastillas para nervios. Y que recién esté empezando. Ay, es que también su vida es una tras otra. Siempre sucede algo. Claro, estar con una persona que tiene eco, que es bastante, mucho más mediática, sí, ¿no? que ella. Y por todo lo que ha vivido, ¿no? En su relación pasada, es como que ella está cargando un poco el peso de lo que fue la relación de él. Y se le chantan pues encima las cosas que suceden en su actual Claro. O sea, trabajo, lamentablemente en la parte ella de la conoció, moral. Claro, conoció a Jefferson con una sombra, con un fantasma, con una mochila bastante pesada. ¿Sí? Y además no fue muy claro ese proceso entre que estaba con Melissa, terminaron y soltero y ahí con ella. Eso creo que es lo que la gente le ha dado. Bueno, en todo caso, yo digo, ya sí fue como sea. Él ya lo ha dicho en los cuatro vientos, que la ama, que la quiere, que está con ella. Y nada, o sea, ya que... Yo creo que a veces también nosotros, me refiero a que nosotros como medios de espectáculo,
medios de prensa escrita y toda la gente que sigue hablando, obviamente pues ella ver todos los días titulares, escuchar su nombre, es cuándo van a dejar de hablar de mí, poder descansar y hacer lo que yo más quiero, claro. No que es cantar, pero... Debe ser complicado, como tú dices, leer cosas de ti, ¿no? Y saber que de repente la mitad es mentira y el resto es a medias, o en todo caso que solo tú sabes la verdad de todo, ¿no? Y no poder decirlo, no poder hacer que la gente te crea, pero bueno. Sí. Diana, ya... ¿por qué no dices tú eso? A ver, ¿cómo es? ¿Qué dice? No sé, Diana, nos ha pasado. Y la vida le cambió. Y la vida le cambió la fama, claro, por todo. Todo le vino de golpe. Dinero. Es complicado manejar todo de golpe, bueno. Sí, pobrecito, ojalá que nada, que se mejore, que esté más tranquilo, ¿no? Y que lo orienten bien para que no estén esos problemas también de estar tomando medicación, como sí. Nada, decir, es bastante mocosa. La edad que sea, tomar ya medicación, hay que tener mucha prudencia y tienes que saber también y no automedicarte, ¿no? Claro. Bueno, vamos a dejar a Yahaira descansar porque pobre debe estar con un estrés altísimo. Y quien ha aparecido en la mayoría de diarios y en las redes sociales fue Brunito Ascenso. Brunito confesó que es gay con una carta emotiva. Él publicó, sí, soy gay desde que tengo uso de razón y soy feliz de serlo. Si tuviera que volver a nacer, elegiría repetir el plato. Me gusta ser como soy. Soy así desde que me veías hacer travesuras con Stephanie en Panamericana, desde que volaba Cometa en Mañana te cuento o desde que me chapaba a Gisela en Esta sociedad. La misma persona. Y bueno, él añadió también que su familia sabe de ello hace más de una década y exhortó a los jóvenes que reprimen sus sentimientos a tener valor. Él puso lo siguiente. Ese es el mensaje que creo que hay que enseñar. Eso es lo que hay que transmitir de generación en generación, que somos personas con ganas de amar y de ser amados, en igualdad de condiciones, sin importar el sexo de nadie, sin hacerle daño a nadie, que es lo más importante, sin juzgar, sin violentar, para llegar a ser un país inundado de amor y no de odios ni violencias. De verdad que yo le escribí a Brunito, le puse que lo aplaudo porque hay que ser bastante valiente para escribir en todas las redes sociales y estar, sí. O sea... Una cosa es ya que tu familia lo sepa, ya haberlo conversado con quienes te interesa que lo sepan, pero estar en estos dimes y diretes, y él lo dijo básicamente, no, o sea, no solamente por previa a la marcha por la igualdad, en busca de un trato igualitario para la comunidad gay, lésbica, ¿no? Sino básicamente lo hizo porque él estaba siempre recibiendo constantes, no sé, mensajes agrediéndolo. Hasta burlas, ¿no? Burlas. Y él no se mete con... Es una persona que no le hace daño a nadie. Es un tipazo, un nunca escritor, sabido ningún escándalo, un talentoso, nada malo, ¿no? Un actor... No, nunca ha hecho de su vida un escándalo. Viene de una familia intachable, de verdad. Y creo que no tenía por qué hacerlo, pero él se sintió como que obligado a hacerlo. En todo caso, nada, todo el cariño del mundo, que haya tenido el valor de, a su corta edad, tener que... ponerse realmente los pantalones y callar a muchas personas y que ya dejen de hablar de él y que se metan en su vida. Yo creo que el respeto guarda respeto. Gracias. Y es así como que debemos tratar a cada ser humano, porque nadie sabe lo de nadie. Siempre lo repetimos aquí. Entonces, nada, desde acá, un beso grande para ti, Brunito, para toda tu familia que está ahí contigo y que es lo más lindo que te puede pasar. Y nada, a seguir brindándonos y trayéndonos logros, que eres un genio, así ¿verdad? Es, un chico súper completo, sí, como sí, tú dices, sí. Una gran persona y además... Algo que, de lo que él dijo que me parece súper rescatable también, bueno, todo, que él decía, ¿no? Esto no es que yo tengo que elegir, no es una elección. Él nació así, es su orientación y bueno, claro. Eso hay que respetarlo y tolerarlo. Siguiente nota. Uy, me encanta porque últimamente estamos escuchando que hay un montón de obras de teatro, el cine, o sea, el arte en el Perú realmente está creciendo y es buenísimo porque ahora vuelve el espectáculo de tenores en el Gran Teatro Nacional. Imagínate ese escenario. Un nuevo cantante, un nuevo escenario diferente y un repertorio ambicioso son los elementos que caracterizan el espectáculo Tenores 2016. Se van a presentar por primera vez el próximo 30 y 31 de mayo en el Gran Teatro Nacional de San Borja. Bueno, ya tenemos obviamente dentro de los chicos de los tenores que han participado en otro evento, en todo caso, a Johan Tomasevich, Jorge Pardo y Aldo Rodríguez, y a ellos se le va a sumar el tenor Juan Antonio de Don Pablo, quien toma el lugar de Moshe Bautista. Bueno, como sabemos, Johan Tomasevich, por su parte, adelanta que en Tenores 2016, a diferencia de sus anteriores presentaciones, se fortalecerá la interacción de los cuatro cantantes mediante dúos y cuartetos acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional. ¡Qué increíble! Wow.
Claro, la idea es mantener 3 o 4 clásicos de tenores y ofrecer un repertorio nuevo. Van a cantar la Flor de la Canela, boleros, rancheras, mexicanas, rock clásico, Queen, The Beatles, Pink Floyd. Bueno, no se lo pueden perder. En pocas palabras, hay que ir. Así que nada, palmas para ellos, ya lo saben. El show se presenta 30 y 31 de mayo en el Gran Teatro Nacional. Ya pueden buscar las entradas en Teleticket y vayan. Estos son los espectáculos que no nos podemos perder. Qué bueno. Qué bien, ¿eh? Qué maravilla, ahorita, de verdad. Ahorita. Nada, qué rico. A seguir disfrutando. Oye, ¿y sabes quién se casó? Siguen las bodas. ¡Qué lechera! ¡Qué lechera! ¿Por qué lechera? Porque con el presidente de Televisa. El presidente de Televisa. Como dijo Ricky Martin, ¿será verdad que el Love is in the Air? Oye, pero escúchame, hace poco no se había casado con... ¿No estaba con un basquetbolista también famoso? O sea, no te digo yo qué rápido... O sea, es como cambiarse de ropa. Espérate, me voy a poner la blanca, me voy a poner otro color. No guardan... Es matrimonio. Es que ellos no han escuchado las secuencias que nosotros hablamos. ¡Guardar luto! No, para ellos no importa. Es que la plata tiene... No, perdón, dijo, no. O sea, envidiosas nosotras. ¿Yo? No, no, ser envidia. Eva Longoria. A ver, le voy a contar. Eva Longoria es chiquitita. Pero la fortuna, como el cuarto así de los incas. Eva Longoria, el día más feliz de mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Me va a quedar demandando? No sé. Yo solamente veo que a Diana le está explotando la orejita acá. No sé por qué. Es que Denise sabe todo el chisme completo, ¿sí? Pues. Claro. Eva Longoria y Pepe Bastón ya son marido y mujer. La actriz y el alto ejecutivo de telecomunicaciones se dieron el sí quiero en México. Miren qué bonito la foto, rodeado de 80 familiares y amigos, entre los que incluyeron numerosas figuras de Hollywood. Ahí están viendo. Mira, Melanie Griffith. Mario López. Mario López, y ya no sé quién es. Creo que es la esposa de Mario, creo. Debe ser, ¿no? Justo no que sé. Preguntábamos qué era de la vida de Melanie Griffith. Ay, mira, Beckham. Victoria Beckham fue una, es una de las grandes amigas de ella. Es más, pues ella le escogió el diseñador, ella le ayudó a diseñar el vestido que le usó en la boda y escribió, la mujer más guapa y más lista que jamás se conoció. ¿Por qué le puso la más lista? Bueno. La mujer más guapa y más lista que jamás he conocido. Me siento orgullosa de poder llamarme tu amiga. ¿Será que es muy mal? ¡Qué día tan maravilloso, lleno de amor! Queremos mucho a Pepe. A Pepe, son íntimis, a Pepe. Pero escúchame, también el que le escribió fue Ricky Martin. Estuvo ahí, también está viendo ahí, estoqueando todo lo, en el Instagram. Ahí está Pepe. ¿Cómo se conocieron? ¿En Hollywood o ella fue a México? No. Pero mira, ni siquiera sabía que estaba con el yo tampoco, presidente. Pues. O sea, yo me quedé en el antiguo marido. No, en el francés. Entonces, mira, acá le pone Ricky Martin. A través de sus redes sociales escribió... Love is in the air, Eva y Pepe. Qué gran celebración. Les deseamos lo mejor a ambos. Ahí está Ricky Martin. Ahí está Mario. Y ese es el novio de Ricky Martin. El novio de Ricky Martin. ¿Quién está más bueno? Ricky, sí. Sí, eso... los años le están cayendo súper bien. Está bronceadito también, o le está dando... Ahí no hay sombra, hay sombra, ahí no hay luz. El novio también, qué guapo. Hay más fotos, hay más fotos, ponga más fotos. Yo ni siquiera, ahora vamos a buscar. Voy a donde el Instagram, acá está viendo. Ahí está, mira. Mario López y David Beckham. Mario López fue el que ha subido en sus redes sociales, así que síguelo a él. A ver. Mario López es que tiene toditas. Mira, ahí están. Oye, el vestido es bien estilo Beckham, ¿no? O sea, bien pegadito, como le gusta andar a Beckham. Ah, en la revista Hola, las fotos. Ah, acá está. Ah, no hay muchas fotos porque revista Hola tiene toda la primicia. A ver, ¿cuál tienes ahí? De las amiguis. Miren. ¿Se ve? Ahí están. Ese es del Instagram de Victoria Beckham donde salen las dos amixers. Íntimis son ellas. Oh, bueno, pues el que puede, el que no. Ya que hay una... ¡Mira, no hay un canal de televisión! Ya puede tener su propio reality y todo. Ya no va a hacer nada, seguro. Se va a quedar criando hijos. Sí. Bueno, pues... ¿Tú crees? No sé, pero yo voy a agradecer mi ropa. No seré Victoria Beckham, pero es de mía. Mía Collection, que me hace cosas lindas. Y el clima está loco, ¿ah? Toda la semana pasada me he congelado. Bueno, pero igual eso está fresquito porque estoy con un vivirisito negro, un básico. Y... con este saquito, que es en algodón, forrado con una tela que es bien bonita, como de encaje. Lindo, en color tupé. Gracias, Mia Collection, Mia Moda, así la encuentras en Facebook. Miren qué bonito está, las falditas pegaditas. Lindo, gracias. Y bueno, y te cuento, flaca, que este 26 y 27 de mayo, no olvides colaborar en la sexta colecta pública que realizará Magia, Asociación de Voluntarios por los Niños con Cáncer.
ayudarlos, realiza donaciones a través de las alcancías moradas con el logo de magia que estarán ubicados en distintos establecimientos de Lima, Cajamarca, Trujillo, Ayacucho, Piura, Chiclayo y Cusco. Las donaciones también se pueden efectuar durante todo el año en las cuentas de magia del Scotiabank. La cuenta está apareciendo en sus pantallas. Tomen nota, por favor, en soles y la cuenta también en dólares. Ahí se va a quedar un ratito más para que ustedes puedan poner su dinero. Vamos a poner, mire, Cari ha traído billete y yo estoy poniendo en moneditas. Lo ideal sería que pongamos más billetitos que moneditas, por favor, no sean malditos. Sí. Un ajustón por ahí y pongamos más billetes que monedas. Acá están, chicos, por favor, vayan pasando. Todos a colaborar acá también, por favor. Todos, ¿ah? Sí, todos. Es súper importante. Tenemos que llenar, a ver, todos. Recuerden que el cáncer no discrimina, así que todos tenemos que ayudar, todos tenemos que colaborar. ¡Ah, se puso todas! Por favor, todos tenemos que... Esta lata tiene que dejar de sonar, no tiene que sonar. Acércate, papito, acércate. Con confianza, casero, pase nomás. Ponga sus monedas, ¿ah? Ahora vamos al switcher, ¿ah? Así que, por favor, abajo. De acuerdo al tamaño de la persona, es como tienen que colaborar. A nadie hemos obligado a poner, ¿ah? De acuerdo al tamaño de la persona, es como tienen que colaborar. Abajo el switcher. ¡Vicky! Vicky, estamos aquí. Esos billetes así donde sale de Santa Rosita y de Rosado. Bueno, pues, reina, yo te dejo esto de Balonguero para que te vas corriendo un poquito más. Esto, corriendo, como que no tanto, porque tengo que hacer unas cositas previas. Este tampoco lo necesito, Diana me quiere matar. Me llevo mi lapicero, me llevo... Ah, eso también, porque vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de... ¿dónde estaba? ¿Cómo quitarle el biberón a tu hijo? Uy, eso también es súper bueno. Desinfección de pies y calzados, te vas a enterar de qué más adelante. Y también viene Génesis Tapia, ¿no? ¿Va a venir? ¿No viene? No. No te creo. No puede. Se le ha complicado con los chicos. Se te complicó. No importa. Pero esto, gracias igual. Vamos a hablar acerca de cáncer al pulmón. Así que si tienen ustedes preguntas, yo los invito de una vez a que me ayuden a ver, de repente tienen alguna duda, están recién han descubierto, tienen alguna inquietud, escríbanos, por favor. Siguen apareciendo las cuentas de Scotiabank, pero en un ratito más, esas son para magia, tomen nota, en un ratito más va a aparecer el fanpage de Un Día en el Mall, el fanpage para que ustedes, por favor, formulen sus preguntas. Yo los dejo con Carla. Perfecto. Sí, y me tengo que ir al mall, volvemos. Ya lo saben, ya Cari se está yendo para el mall. Tenemos un programa súper bueno, cargado con muchos temas interesantes. Véate a través del Facebook, a través de las señales de todos los repetidoras de cables por donde salimos, de todos los canales. Ya te hemos contado todos los días cómo ver Willax, así que quédate con nosotros. Más bien, yo antes de hacer las menciones que tengo, te cuento una última notita del espectáculo. ¿De quién? De Angie Cepeda. ¿Qué pasó? ¿Los anteojos? Pero me los hubieras dejado, a mí me gustan esos. Más bien, tienes que tener los rojos. Bueno, como les comentaba, Angie Cepeda, ustedes la deben recordar, es una actriz colombiana que estuvo por aquí, por nuestro país. Ella tuvo participación en varias novelas, que con Christian Meyer, con Salvador del Solar. Es muy querida aquí, pero ella parece que ya no quiere hacer más telenovelas. Dice que ya no me veo haciendo telenovelas. Hace 16 años que Angie Cepeda no actuó en una telenovela. Después de Pobre Diabla, que fue en el 2000, la actriz colombiana se robó el show en Pantaleón y las Visitadoras y su carrera despuntó. Y bueno, a ella le preguntan, ¿no? Ha protagonizado más de 15 películas, unas cuantas series, ha hecho novelas y le preguntan si efectivamente volvería a hacer telenovelas. Hizo unas cuantas en Colombia y luego Luz María y Pobre Diablo en el Perú y nunca más se dio la oportunidad. Estoy muy agradecida de haberlas hecho, pero ya no me veo haciendo telenovelas. Hacer una es involucrarte en un proyecto de más o menos un año y eso es mucho tiempo. Qué pena de que ya aquí no se hagan novelas. Porque claro, ella dice, ¿no? Efectivamente, es un periodo de trabajo de un año completo. Y bueno, ya ella no puede porque ya está dedicada a otras cosas, está haciendo más cine. A ella me encantó cuando hizo de pareja con Salvador del Solar. Con Cristian no, porque Cristian es mío, pero con Salvador del Solar en Pobre Diabla sí hicieron una dupla muy buena. Y también han hecho películas juntos, ¿verdad? Ellos dos también, como dupla.
Así que nada, bueno, qué suerte que no tenga la necesidad de. Y bueno, para cerrar este primer bloque hay que hacer algunas menciones. Dianita, no sé a qué menciones hacer porque no están ahí las chuletas, pero me imagino que... Ah, los saludos del Facebook, por supuesto, porque a mí me encanta saludar a toda la gente que se está enganchando en el Facebook. Es muy fácil, mira, yo me estoy metiendo al Facebook, a mi Facebook desde mi teléfono, y en buscar pongo Willax TV. Y ahí está, transmisión en vivo de Un Día en el Mall y de todos los programas que tenemos para ti todos los días. Y bueno, voy a aprovechar mientras están poniendo justo la mención a Julio Ramos, un beso para ti, Angélica Ruiz Aguilar, lindo programa, chicas, no me la pierdo. Patricia Bocanera, manden saludos a la familia A8, bueno, Bocanegra, Ochoa, perdón, a la familia Ochoa Bocanera, justo me lo mandó otra vez. Claudia Minay, hola chicas, acá desde Chile, otro saludo desde Chile. Beso grande, muchísimas gracias, Verónica Cáceres. Justo, mire, Verónica Cáceres nos ha mandado una pregunta que dice, ¿qué síntomas se tiene cuando hay cáncer? Tos con flema, puede ser más, ser por más de 3 meses. No te preocupes, Vero, que justo lo he leído en voz alta para que lo anoten aquí en producción y poder preguntárselo al doctor, ni bien estemos con él en la entrevista. Eric Carrillo Vallejos, un saludo para la familia Carrillo Vallejos. Verónica Cáceres justo nos acaba de escuchar, así que nos ha puesto gracias. Perfecto, un beso para todos ustedes. Y antes de irnos al primer corte comercial, quiero agradecer, por supuesto, como todos los días, a Montalvo Salón y Spa. A ellos los puedes encontrar en la avenida Antunes de Mayolo 988 Los Olivos, y en realidad hay Montalvo por todo el Perú, así que no te preocupes, no hay excusa para no estar bonita siempre. Y también, por favor, muchas gracias a Metal Jeans, moda inspirada en ti. Evidentemente hoy no me lo he puesto para el programa, pero sí para usarlo porque son súper buenos, te acomodan, te forman, así que ya sabes, de buscar tu par preferido en cualquier tienda por departamento. Y ahora sí, nos vamos a un corte porque Karina ya está en el mall y yo me tengo que ir corriendo, así que tú no te desenganches porque cáncer al pulmón, cómo sacar el biberón y muchas cosas más para ti. Ya volvemos.